No. My baby! My baby! My baby! Llegamos 2 horas temprano a recoger a mi papá. Andábamos corriendo, así yo no grabé ni nada, pero déjeme explicarle. Es que yo necesito llegar temprano porque hoy mismo es el evento de Apple. Entonces José me invitó y yo calculé, yo dije, bueno, como va a ser a las... El evento se termina a las 2, mi papá llega a las 2, es mejor yo venir cerca del aeropuerto y transmitir el evento desde aquí. Ya estoy en un mall, ando buscando un Starbucks. Transmito el evento desde aquí y recojo a mi papá. Yo estoy en un mall al lado del aeropuerto. Literalmente al lado del aeropuerto. Oh, mira eso. La bella Diana anda aquí conmigo. ¿Cómo tú te sientes? Excited. ¿Estás emocionada? Nervous. Y nerviosa un poquito. Bueno, vamos a darle. Aguacero, yo voy a llegar. Ustedes vieron que estaba con Terno Fanático en un live stream, pero ahora vamos para el aeropuerto que está, como quien dice, al frente de donde yo estoy. Y vamos a recoger a mi daddy. Bueno, señores, estamos nerviosos. Esperando a mi papá, yo di una vuelta mal. Voy a salir, voy a entrar otra vez. Mi papá todavía no ha salido. El vuelo llegó supuestamente hace 30 minutos. Mi hermana y mi hermano nos estamos... Esa es una costumbre. Pero nos estamos haciendo pupú en los pantalones. Aquí hay baño, aquí hay baño. Bueno, que ya tenemos mi reserva de comida. Mi reserva de comida. Gente está hablando que yo tengo diarrea, va a coger más tiempo si yo me vuelvo para casa ese pupú. Es una cosa de hermano, ¿me entiendes? Cuando estamos nerviosos, yo... De familia, Díaz. Una cosa de familia, cuando estamos nerviosos se usa mucho el baño, ¿me entiendes? Cada vez antes que Víctor tiene que volar a, no sé, a algún sitio. Doesn't matter where, no importa dónde. Si el viaje es muy largo, es mucha pupú. Si es por... negocio por, ¿cómo se dice? Placer. Placer. Se pone nervioso. Y algo de la familia. Siente, ahí está mi hermano mami, también. Me estoy haciendo pupú y yo, ¿qué? Ya ve, esto es Haines Avenue. Vamos a ver. Ay, Dios. Aeropuerto. Vamos a ver. ¿Cómo fue tu pupú, baby? Ya acabó, está mala del estómago. Guarda mi chin de Coca-Cola. Bueno, está muy complicada la cosa. Mira cómo están esos carros por ahí. Yo me entro ahí y no me van a dejar pararme, esperarlo, ¿me entiendes? Voy a tener que o que pagar por parqueo o moverme. Yo me voy a parar aquí tranquilo. Y ya. Cuando él llame, que ya llegó, yo voy. Todo el mundo como si fuera papi, a todo el mundo lo veo yo. Déjame ver qué dice Carol. Yo tengo una diarrea de llorita. Bueno.
Ya ustedes vieron cómo estamos nosotros y yo. Y peor. Estamos dando vueltas porque en el aeropuerto aquí hay un problema. Encontrar parqueo. Entonces ellos quieren que tú pagues por el parqueo. Yo voy a pagar a ver cuánto que me van a cobrar ellos por parquearme aquí en el aeropuerto. Vamos a ver. Probably like $50. $50? No, yo no me parqueo. It's for like 15 minutes. Yo no me parqueo. Si es $50, Emma tiene. Si es menos de $20, me parqueo. Ya con eso te dije todo. Y mírate cómo se va en verde. En rojo. En rojo, eso mismo. Eso mismo. Short-term parking. O sea, short quiere decir poco. O sea, quiere decir poco dinero, ¿me entiendes? Veo a todo el mundo que se parece a papi. ¿Qué vaina ahora? Es verdad, la mente no, de uno juega. Que, Memi, la mente no. De uno juega con uno. Es que tú estás ansioso. A ver, ¿cuánto es? Y por eso todo el mundo parece a papi. Short-term parking. ¿Y cómo uno da reverse? Digamos que yo no me quiera parquear. ¿Cómo uno da reverse entonces? No sé, mi amor, pero ya. Vamos a ver, aquí están los precios. Oh, short term, media hora $4. Ah, ajá. Ah, no, güey, yo pensaba que era una vaina. Una vaina. ¿Y por qué hay tanta gente que no quiere pagar esos $12 nada más? Dame un ticket, ven. El parqueo, papá, para mi papá. Vamos a darle. Monta, corta. Ok, todo el mundo se parece a mi papá. No sé si eso le ha pasado a ustedes, pero todo el mundo se parece a mi papá. Ahora mismo es así. Yo veo y ah, mira papi, no. ¿A ustedes les pasa eso? Soy yo que me estoy volviendo loco. A ver. Y ahí tenemos una paloma, esa paloma voladora. Loco, pero tú estás seguro que aquí. Yo le preguntaba y la muchacha. Está muy raro esto, loco. Mira, loco, todo el mundo se parece a papi. ¿Te sucede, loco? Mira ese que viene ahí, mira. ¿Sí o no? Se parece. Bueno, nos han dicho que parece que otra puerta. Vamos a ver. Para otra puerta. Y aquí hay un. Sorry, thank you. Gente. No sé por qué hay tanta gente aquí. Si esto es nuevo. Vamos a ver. Amaury, toma tu camarita, mira. Tú solamente le das la parte de arriba. Pa, y comienza a grabar. Porque cuando yo vea a mi papá, lo abrazo y lo veo. Pero si eres gay, lo vas a. Tienes que grabarlo para. Hey. Ya no se mete hasta allá, pero mira. ¡Ya lo vi! ¡Graba aquí! ¡Baby! Oh. Oh. ¿Cómo? Diablo, y Caro no llegó. Mi amor, no sé. Pero déjame. Qué pena. Ay. ¿Cómo estás? Aquí le vamos a hacer un solo beso, ¿no? Allá se dan dos besos. Cariño, ¿cómo fue el viaje? Bueno, cansón. Cansón. Cansón, vale. Lo suerte que Alexis llegó porque yo tenía una hora esperando que ya fuera. Ay, 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 ay. ¡Corre! ¡Corre! ¿Y el coño? ¿Y dónde están? ¿Está? ¡Caro! ¡My baby! ¡My baby! Oh,
Pero, ¡ay, ay, no sabía que papi estaba aquí! Él no estaba aquí, él acabó de salir. No. Yo llegué a ahora. Deja que ya lo... ¿Qué se puede hacer? Llegaste, ¿y por qué llegaste tanto? Ah, casi, hijo. Yo vi tanta vuelta. Qué feo, qué dominicho, qué esto, qué. ¿Y qué te preguntaban adentro? Vaya, que ¿cuántos años tienes de viejo avanzado? ¿Qué que si es ciudadano? ¿Qué me preguntan ahora? Yo voy a lo que... ¿Y qué te dieron? ¿No te dieron como que cuántos días te dieron? Ah, sí, el 24 de enero. Ah, está bien. ¿Tres meses? Le está jugando el estatus de la libertad, papi, estamos en New Jersey. Yo no sabía, vamos a poner eso aquí adentro, por favor. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Mierda, papi, está Lorenzo. Mira, mira, que la carterita trae el dinero encima. ¿Y esa cartera, papi? La carterita que estaba en el carro. Papi, ¿eso no es de mujer? Sí. Ah, ¿eso es mi carterita? Ah, okay. Claro, sí, yo pensaba que la cartera era de papi. Nunca sabes que puede pasar por ahí. ¿Cuántas son las de Nueva York en coche? No, ahora son como 6 horas. ¿Seca? Solamente. ¿Qué? No. Sí, mentira. 6 horitas. No, no, bueno, un poquito. Papi, si tú quieres calentarte el culo, tú le das ahí a ese botón. A ese de ahí. No, no, pero yo tengo frío. Y te lo pones calientico. Ah, sí, papi, este carro te da masaje ahí abajo, si tú quieres. Dale ese botón que está ahí. Para que te demos. Claro, ya estamos llegando. Paseando por New Jersey. Señores, ¿usted se recuerda que en este día había una bomba? Aquí mismo. Aquí. ¿Una bomba? Mire, en este esquina. Vamos a pararnos para que usted vea dónde estaba la bomba. No. No, no. I'm serious. Tú no sabes el muchacho que puso la bomba en Manhattan. Ah, vivía sí, por aquí. Aquí en Elizabeth. Papi, mira la estación. Dice Elizabeth Station. Mami, ¿where's the GoPro? Aquí, porque la agarró y tiró la bomba. La cosa que hizo la bomba. Y va a subir, ¿verdad? Ay, sí. Guapa. Mío. Guapa. Papi, va, vete, entra, ven, que me soy yo, vete. Papi, entra, ven. Sí, yo me quedo aquí. En el trail, toma. Ven. Cuidado, ven, ven. Mira la goma. Qué ancha. ¡Mierda! ¡Shit! Pero mi respuesta era otra goma igual. ¡Wow! Vete para allá. Vete para allá. Sí, vete.